Ya. Buenos días, vamos a partir la clase número 5 y hoy día lo que vamos a estudiar es el convertidor trifásico conectado a la red. Cuando uno habla de convertidor trifásico conectado a la red, hay varias topologías, pero debiéramos consensuar que nos vamos a estar refiriendo a un control, a un convertidor trifásico con IGBTs. Es un convertidor de dos niveles y habitualmente se conoce como convertidor fuente de tensión. Si miramos un poco la agenda, voy a hacer un review de las transformadas y después paso al control vectorial del convertidor VSC, que significa Voltage Source Converter. Revisando las transformadas que analizamos el día martes, nos encontramos con la definición de la transformada alfa-beta y la transformada de Q, o transformadas de Clark y de Park, respectivamente. Una de las utilidades principales de las transformadas es que permiten representar un sistema trifásico senoidal en un sistema bifásico continuo. Entonces, tienen que tener claro que las señales de Q son continuas. Habitualmente, si esto está bien orientado o si yo calculé bien ese ángulo θE que aparece acá, yo puedo decir que la señal D debería tener la misma amplitud del peak de las señales en alfa beta y que el cálculo del ángulo en este caso es importante porque si no, no puedo aplicar la matriz de transformación. Cuando uno hace este proceso en Plex, lo que tiene es tensiones en ABC, tensiones en alfa beta y tensiones en DQ. Y eso es lo que hicimos la semana pasada. Y como pueden ver, la tensión en DQ efectivamente tiene el. Es continua y tiene la misma amplitud que el peak, que la tensión en alfa beta. Y aquí viene una definición que en realidad no había mencionado con anterioridad, pero que sí lo subí y lo pregunté en las tareas. Y es que hay distintos tipos de transformadas alfa-beta. Ahora, la diferencia entre ellas no es para nada terrible, sino que es una constante. Pero habitualmente cuando uno habla de transformada alfa-beta, se refiere a la matriz, a esta de acá, que es 1 menos 1 medio menos 1 medio, y abajo es raíz de 3 medios y menos raíz de 3 medios. ¿Cuál es el problema con esa transformada? Que si uno analiza, déjenme poner el lápiz. Por ejemplo, la tensión en alfa, que va a ser la tensión o el vector en A menos un medio factor de el vector en B más el vector en C. Y esto no es nada más que decir el vector en A más el vector en A. Por lo tanto, el vector en alfa es igual a 3 medios de la componente en A. Y de ahí viene que si yo ploteo así como está esa matriz, la componente en alfa va a valer 1,5 veces la componente en A. Por lo tanto, si yo tengo, qué sé yo, 100 volts reales, peak en ABC, en alfa beta voy a ver 150. Para evitar ese problema, que es nada más que tener una diferencia en las amplitudes de las tensiones o de las corrientes, lo que se hace es que se genera la transformada alfa-beta conservativa en amplitud, que es la segunda que está ahí, y es simplemente multiplicar por 2/3 toda la matriz. Después hay otra transformada que es conservativa en potencia, y que lo que tiene es una raíz de 2/3 a la adelante de la matriz. ¿Y por qué se da ese caso? Ese caso se da porque supongan que ustedes tienen, qué sé yo, en corriente y en tensión, tienen
100 volts y 10 amperes. Si ustedes calculan P en ABC, eso debiera ser, estoy asumiendo que son valores efectivos, 100 por 10 por 3, o sea, 3000. Si ustedes calculan esto en alfa, beta, P, alfa, beta, con la primera transformada van a tener que esto es 150 por 15, que sería en alfa por 2, ¿no? Y eso sería 150, 1500, 2250, 4500, si no me equivoco. No sé, como que se da una diferencia en las potencias, si las calculo en alfa, beta o en DQ. Si yo divido eso por raíz de 2, o multiplico este P alfa por raíz de 2 tercios, me quedaría el mismo cálculo de potencia en ambos lados. Por lo tanto, dependiendo de cómo ustedes estén trabajando, podría darse el caso que es la transformada alfa, beta, nada. Normal, la que es conservativa en amplitud o la que conserva potencia. El bloque de Plex viene con la segunda condición, es que es conservativo en amplitud. ¿Dudas o consultas hasta esta parte? A ver, veamos la vista B. ¿No hay ninguna mano levantada? Perfecto. Ahora, cerrando ese capítulo, y creo que Tomás me había mandado un correo en la mañana, lo alcancé a leer, pero no le respondí porque en realidad lo iba a explicar en la clase. Pasamos de lleno a lo que es el control vectorial del convertidor fuente de tensión. Entonces, como les dije, la palabra o la sigla Voltage Source Converter, que muchas veces se encuentra como Voltage Source Inverter, básicamente es si está invirtiendo o rectificando, se refiere a la conexión del convertidor, no a la topología del convertidor. Pero uno hace el link hace como la asociación de si es un convertidor fuente de tensión, uno piensa inmediatamente en la topología más sencilla, que es tener un condensador acá y tener, perdón por lo feo del dibujo, tres piernas de esta. Y yo saco una fase por cada una de las piernas. Esa es la topología más sencilla. En esos switches se usa habitualmente IGBTs y el voltaje que se produce a la salida es de 2 niveles. Entonces, habitualmente la sigla VSC se relaciona con un convertidor de 2 niveles, 3 fases, baja tensión, y que tiene IGBTs. Y hasta ahí nos vamos a concentrar nosotros. Hay un montón de otras topologías, de otros dispositivos semiconductores, pero no es material de este curso. Sería material de un curso de accionamiento 2, por ejemplo, o de electrónica potencia avanzada. Y la importancia de este tipo de convertidores tiene que ver porque están presentes en una serie de aplicaciones que menciono acá en esta diapositiva. Por lo general, una de las aplicaciones más importantes es cuando yo quiero conectar a la red una fuente de generación variable, como puede ser el viento, el sol, la energía mareomotriz, un sinfín de fuentes de energía en las que la electricidad que se produce no es
trifásica 380 con 50 Hz, sino que tiene una variabilidad en la producción del recurso. Entonces, cuando yo tengo eso, necesito una interfaz que habitualmente está constituida por uno o dos convertidores de este tipo. Cuando yo compenso y mitigo armónico con filtros activos, también se usa mucho esta topología. Los compensadores estáticos de potencia reactiva o STATCOMs también tienen convertidores de este tipo adentro. Y después listo una serie de cosas como FACS, HVDC, HVAC, sistemas de respaldo UPS, cargadores de vehículo eléctrico, VES en almacenamiento de energía y un sinfín de aplicaciones. Esta topología es súper utilizada porque es relativamente sencilla y el control tiene bastantes puntos favorables que vamos a ir analizando durante el curso. Entonces, cuando ustedes miran alguna de estas aplicaciones, lo que se van a encontrar es un esquema general como el de la izquierda, en el que tienen, en el que tienen acá su fuente de generación, la etapa de conversión que está al medio y la red. Entonces, si ustedes hacen un link, por ejemplo, y piensan en esta configuración y energía eólica, se van a encontrar con que habitualmente las turbinas eólicas están compuestas por una caja de engranajes que lo que hace es que sube la velocidad del eje de rotación de las aspas de la turbina. Después viene un generador, que puede ser un generador de inducción, un generador síncrono, un generador de imanes permanentes. Y después viene esta etapa de conversión de energía, en la que hay dos convertidores fuente de tensión. Hay dos BSC, uno que rectifica y otro que invierte, efectivamente lo dije bien. Y eso se hace porque como el viento es variable, acá yo genero electricidad, pero la frecuencia de esta electricidad y la amplitud son variables. Y aquí yo tengo un B fijo y un F fijo, que es la única manera en la que yo puedo inyectar esa energía a la red. Pasa lo mismo con el sol, solamente que aquí hay una interfaz de adicional, porque aquí, bueno, esto tienes que saberlo, pero los paneles generan en DC. Entonces, habitualmente lo que hay es que se pone un arreglo de paneles, se genera en DC, se utiliza un convertidor que en la industria o en la literatura se conoce como convertidor MPPT, que significa Maximum Power Point Tracking. Hay algún tipo de energía, almacenamiento, baterías en un sistema off-grid, por ejemplo. Y después viene la misma etapa acá, en la que yo tengo esta vez conversión de energía de continua a continua y de continua a alterna. Y en ambos casos hay convertidores que están configurados como fuente de tensión. Y lo que nos compete a nosotros, acá hay un esquema, y este esquema es lo que está dentro de un variador de frecuencia, un VDF, en el que habitualmente uno rectifica con un puente de diodos. En ese lazo continuo yo conecto el convertidor acá, el VSC. VSC. Y después tengo mi motor, que puede ser un motor de inducción, un motor síncrono. Dependiendo de la aplicación, el motor puede variar. Pero si se fijan, nuevamente está presente la misma topología. Y el sistema de control en las tres aplicaciones es relativamente similar. Cambian las referencias de los lazos externos, pero el control funciona en la misma estructura. Esa es la introducción de por qué estudiamos esto, y una cosa importante que y por qué paso primero el convertidor fuente de tensión es porque su control es más sencillo. Vamos a ver hoy día que el control de este convertidor, o sea, es más sencillo, pero no deja de tener un nivel de dificultad importante. Pero cuando uno lo conecta con la máquina de inducción, está el control vectorial del convertidor y el control vectorial de la máquina de inducción. Entonces es el doble de requerimiento en términos analíticos, por decirlo de alguna manera. Si uno hace un zoom a este convertidor, ¿qué se va a encontrar habitualmente? Se va a encontrar la figura.
que estamos viendo acá en la diapositiva, en la que tengo 6 IGBTs conectados en 3 piernas o 3 fases, y del punto medio de cada pierna sale una tensión alterna que es la que se sincroniza posteriormente con la red. Si uno considera estas variables y esta dirección de corriente, puede también pensar en el convertidor como una fuente de tensión regulada. Si yo hago eso y pienso que el convertidor es una fuente de tensión regulada, tengo las ecuaciones que están a la derecha. Entonces, la tensión de la fase A de la red debiera ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia más la tensión A1, que es la tensión que produce el convertidor. Y lo mismo en las 3 fases. Y habitualmente yo hago esto en pizarra porque el proceso no es tan evidente, así que voy a tratar de hacerlo en la pizarra de... de Zoom, y déjenme ver cómo es que... Ah, tengo que salir del modo presentación. Yo tenía como la posibilidad de abrir una pizarra. A ver. Ya, en esta parte van a tener que disculpar mi caligrafía, pero no es mucho más lo que puedo hacer. Entonces vamos a pensar en una reducción de ese circuito y que sea un circuito monofásico en el que tengo una fuente de tensión más menos. Y esto sería, por ejemplo, B sub A. Aquí tengo el filtro B sub A1 y aquí tengo B sub A, que es la tensión de la red. Entonces, lo que uno hace es que divide este análisis en partes o en ejes de referencia. Entonces, si yo tengo esto en ABC, voy a tener las 3 ecuaciones que les mostré en la diapositiva. Entonces, el primer paso es escribirlo en alfabeto. Entonces, cuando uno lo escribe en ABC, va a decir, por ejemplo, BABC1 como vector es igual a R por I en ABC vector más L por D de T de I ABC. Más, y el I es vector, B, A, B, C, vector. Entonces, los vectores en este caso tienen 3 componentes porque están en el eje de referencia alfa, beta. Lo que yo tengo que hacer para llevarlos al eje de referencia alfa, beta es multiplicar por la matriz de Clark. Esa matriz puede ser o bien la matriz invariante en amplitud o bien la matriz invariante en potencia. En realidad es un poco indiferente eso. Lo único que tienen que tener precaución es que sepan cuál están usando. Nada más que eso. Entonces vamos a definir o asumir que esta es la matriz alfabeta. Si yo hago ese ejercicio, lo que voy a tener es que los vectores van a quedar contenidos en el eje de referencia alfabeta.
Y en esto no hay mayor trabajo que hacer, si básicamente es ver cómo van a escribir ustedes. Ustedes pueden escribir la ecuación, asumamos que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. La ecuación 1 la pueden escribir por componentes, pero la van a tener que escribir tres veces. Si finalmente es la misma como topología en las tres fases. Entonces, yo cuando hago estos análisis generalmente escribo las ecuaciones vectorialmente y las voy transformando de ejes porque es más compacto. Una vez que yo tengo las tensiones y las corrientes en alfa, beta, el paso siguiente es irse de alfa, beta a dq. Y para irme a dq, lo primero que yo necesito es encontrar el ángulo. De la ecuación 2, ¿de dónde ustedes encontrarían o calcularían el ángulo? ¿Del arco tangente? Sí, pero ¿de qué vector? ¿Del vector alfa, beta 1, del vector corriente o del vector alfa, beta solo? ¿Del alfa, beta? ¿Alfa, beta? Alfa, beta, ¿por qué? Porque me estoy tratando de sincronizar a la red, entonces esa es mi referencia de ángulo. Exacto, esa es la respuesta. No olviden que el vector alfa beta 1 representa las tensiones que produce el convertidor. Y esas tensiones son un grado de libertad. Yo tengo que manejar esas tensiones para que por aquí pase la corriente que yo quiero, pero además que yo me pueda sincronizar a la tensión B sub A. Ahora, una pregunta. ¿Yo podría sincronizarme así? Donde esto es B sub A1 y esto es B sub A. ¿Sin el filtro? ¿Por qué pongo el filtro ahí? O sea, el filtro debería como, entre comillas, capear esa diferencia de tensión que existe entre la salida del convertidor y la red. Por ende, sería como necesario para la interconexión para el tema de igualar las tensiones, comillas. No sé cómo se podría explicar de otra forma. Ya, algo de sentido dijo, o sea, tiene lo que está diciendo Tomás, pero en esto generalmente siempre es más fácil la pregunta. Abriplex, que no sé dónde se abrió. Acá está. Se me abrió la otra pantalla. Aquí tengo una simulación en Plex. Voy a buscar una fuente. Es source. Supongamos que aquí tengo una fuente de tensión alterna. Y aquí tengo otra. Entonces las voy a conectar así. Profe, se ve solo la pizarra. Ah, perdón. Estoy mostrando la pizarra. Tengo que cambiar. Ahí. Ahí hice eso. Supongamos que este de acá es la tensión del convertidor y este de acá es la tensión de la red. Manuel está diciendo que sería como un corto. Más que un corto es que yo no puedo conectar dos fuentes en paralelo. ¿Se fijan que da un error? Y en realidad es porque Plex está programado para que ustedes no puedan poner fuentes en paralelo. Ahora, si yo le pongo una resistencia acá, control L... Aunque esta resistencia sea muy chica, ahí ya funciona.
Ya aquí apreté simular y no me tiró error. Y es en realidad porque yo no puedo poner fuentes de tensión en paralelo. ¿Cómo no puedo poner fuentes de corriente en serie? ¿Y es por qué? Porque las fuentes de tensión van a estar tratando de imponer su tensión entre ellas, como las fuentes de corriente van a estar tratando de imponer la corriente, pero si las fuentes de corriente están en serie, la corriente que fluye naturalmente es una sola, pero yo tengo dos actuadores tratando de regular por sí mismos la corriente, entonces no puedo hacer eso, como tampoco puedo en un punto en el que tengo una sola tensión, poner dos fuentes de tensión que traten de regularla, porque hay dos actuadores sobre la misma variable. Entonces, lo que pasa cuando uno se sincroniza con la red es un poco eso. Yo tengo que calcular y sincronizarme a la misma tensión de la red, pero no puedo producir la misma tensión de la red. El filtro lo que hace es que genera esa diferencia. B sub A1 nunca es igual a B sub A. B sub A1 sigue a B sub A y se sincroniza a B sub A, pero hay una diferencia de tensión. Y esa diferencia de tensión es para que yo pueda controlar la corriente que está pasando por ahí. De otra manera, si las dos tensiones son iguales, la corriente es cero. ¿Profe? ¿Y si no se tuviera el sincronismo con la red, para uno sincronizarse como a sí mismo, se puede hacer, o porque va a haber mucha variación, se tiene que hacer de forma ideal, entre comillas? Como diciendo que está la fuente... La primera parte de la pregunta, cuando ya dijo ideal, me perdí, pero si no hay red, yo impongo la tensión. Eso es lo que pasa en los sistemas más autónomos, que no están conectados a la red principal. Entonces, lo que hace el convertidor es que el convertidor opera en un modo que se conoce como grid forming o formador de grid, de red. No sé bien cómo traducirlo, pero si lo buscan en internet, los convertidores fuente de tensión operan en dos modos, grid forming y grid following. Cuando hay una red principal y el convertidor se sincroniza a esa red, sigue a la red, y por eso se conoce como grid following. Cuando no hay red y el sistema es aislado, el convertidor impone su red y él regula 50 Hz y 380 voltios a la salida. ¿Se entendió o no? ¿Qué me estaba preguntando, Marco? Sí, yo le estaba preguntando. Sí, sí se entendió. Bueno, entonces, después de la conversación sobre cómo me sincronizo, el paso siguiente es obtener el ángulo, que sería tangente a la menos 1 de B alfa, perdón, B beta partido B alfa. Y cuando yo ya tengo el cálculo de la, del ángulo de la red, ese ángulo me va a servir para que yo aplique la transformada de Q. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser como dividir esto. No, no me funcionó. Ya la pizarra tiene como un límite superior. Y lo que voy a hacer ahora va a ser multiplicar la ecuación 2 por la matriz de transformación de Park. Entonces, en este punto, lo que vamos a tener es que a 2 yo lo multiplico aquí por T de Q. Y antes de hacer eso, hay que ver un poco de definiciones. Nosotros vimos que las matrices, por ejemplo, T
de Q se podía escribir como, ¿qué dice? Ahí está. Ahí volví a anotar. Profe, una consulta. Acá, al sacar el ángulo teta, ¿dice tangente a la menos 1 de BS? Ah, no, es beta, disculpe la caligrafía. Esto es una beta. Ah, ya. Gracias, sí. Profe, que no, como que no había entendido eso, dije, oye, oh, ya. Gracias. Nunca. Y, ya estábamos, voy a hacer una definición porque hay habitualmente dos enfoques de ver las transformadas. El primero, que es con matrices, es más bien cercano a la escuela norteamericana de este tipo de cosas. Y el segundo, que es con exponenciales, es más bien como lo hacen los alemanes. Dependiendo de qué está haciendo, uno es más útil que el otro, pero básicamente es lo mismo. Entonces, habitualmente los gringos usan la transformada de Q y la definen con la matriz, que la matriz, si no me equivoco, es coseno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Revisen si la escribí bien porque en realidad no me la sé de memoria. Y el enfoque alemán para ver estas cosas es con números complejos. Entonces lo que uno hace es que dice, bueno, por definición, si yo tengo un vector X en alfa, beta, ese vector X va a estar definido como un módulo, X módulo, por E elevado a menos J teta. Perdón, aquí en este caso es positivo esto. Y si uno lo piensa, esto tiene sentido, porque esto no es nada más que escribir X módulo por coseno de teta más JX módulo por el seno de teta, donde la parte de acá es X alfa y la parte de acá es X beta. Entonces, si yo después quiero escribir un vector en DQ, por definición también, se dice que el vector en DQ es el vector en alfa beta por E elevado a menos J teta. ¿Y qué pasa con eso? Si uno reemplaza la definición del vector en alfa beta, va a tener que tiene X módulo por E elevado a J teta por E elevado a menos J teta. Y que esto sería X módulo por E elevado a J cero. Y esto es lo mismo que decir X módulo más J X módulo nomás. Ahí. Porque sería coseno de cero es 1 y seno de cero es 0. Entonces, si se fijan, usando esa definición, uno saca como conclusión que
si quiere llevar un vector de alfa beta a de q, tiene que multiplicarlo por e elevado a menos j teta. Y eso es lo que vamos a hacer en la ecuación número 2. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta esta parte. Al parecer no. Entonces vamos a seguir con el proceso. Voy a volver aquí a separar la pizarra. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la ecuación 2. Aquí es 2 por e elevado a menos j teta. Donde teta lo calculé encontrando el arco tangente de la tensión de la red en alfa beta. Si yo multiplico la ecuación 2 por e elevado a menos j teta, voy a tener lo siguiente. B sub alfa beta 1 vectorial por e elevado a menos j teta más r por i alfa beta. Esta cosa que estoy haciendo acá arriba, este símbolo, es la flecha del vector. No me queda muy bien, pero... es para indicar que es una variable vectorial. Entonces, esto queda elevado o multiplicado por e elevado a menos j teta más la derivada de la corriente en alfa beta vectorial por e elevado a menos j teta. Y finalmente más la tensión de la red en alfa beta por e elevado a menos j teta. Cuando yo llego a este punto, tengo que recordar la definición que acabamos de hacer, que es la que está aquí. Que si yo tengo el vector en alfa beta multiplicado por la exponencial a la menos j del ángulo, es el vector en dq. Entonces, si yo tengo esa definición en la mente y miro mi ecuación, me voy a dar cuenta que aquí hay un vector en dq, acá hay un vector en dq y acá hay un vector en dq. Y lo único que no tengo tan claro es qué pasa con este término de acá. Porque la definición dice, el vector en dq es el vector en alfa beta por e elevado a menos j teta, pero en el caso que encerré en el cuadrado, lo que yo tengo es el vector derivado en alfa beta por la exponencial. Entonces, en ese caso, no es transparente llegar a dq. Pero los otros tres términos quedan automáticamente en dq. Así que lo que voy a hacer va a ser guardar esto. Se guardó la pizarra. Y vamos a borrar todos los dibujos. Y tomando la consideración que mencioné recién, lo que voy a hacer voy a reescribir la ecuación. Entonces yo tenía B, déjenme cambiar el color para que esto al menos sea ordenado. Tengo B de Q1, que es la tensión producida por el convertidor en eje de Q. Y esto va a ser igual a R por I de Q más, y aquí yo no, si se acuerdan tenía esto, L de I alfa beta por E elevado a menos J teta y más la tensión de la red en de Q. O sea, los tres términos que estaban directamente multiplicados por la exponencial pasan a dq y el término
del lado derecho, que es donde está la derivada de la corriente, es el único que no pasa de Q. Y aquí lo que uno hace es que define una variable auxiliar y trabaja matemáticamente ese término. Vamos a llamar a este término, qué sé yo, X. Entonces voy a trabajar X por sí solo. Y aquí el problema es que yo tengo la derivada de esta variable multiplicada por la exponencial. Y de alguna manera la trato para poder encontrar cómo funciona eso en DQ. Entonces lo que se hace es que se usa la regla de la cadena y lo que yo digo es la derivada de todo. El caso ideal sería que yo tuviera y alfa beta vector por e elevado menos j teta. ¿Por qué? Porque de esa manera yo podría, la variable que está aquí, decir que está en DQ inmediatamente, porque cumple con la definición. Como eso no pasa, lo que yo hago es usar la regla de la cadena como método de apoyo. Y si uno usa la regla de la cadena, y aquí ayúdenme porque no estudio álgebra ni cálculo hace hartos años, la regla de la cadena era la derivada del primero de A de T de I alfa beta por el segundo sin derivar, ¿no? Sí, profe. Bien. Y después era al revés, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces tengo que derivar la exponencial. Y la exponencial era la derivada de lo que estaba arriba. Sería menos j omega. Aquí hay un por la misma exponencial, e elevado a j menos t. Si ven que me equivoco en algo, corríjanme. Entonces, esto queda dA de T, dI alfa beta, J teta. Este menos pasa para acá, y me queda J omega I sub alfa beta elevado a menos J teta. Sí, creo que lo hice bien. El omega es teta, ¿cierto? Perfecto, ya. El ángulo, si yo derivo el ángulo, tengo omega. Ah, ya. Ok. Y si ustedes se fijan en la ecuación que yo obtuve, esto de acá es X. Y esto de acá, yo lo puedo escribir como I de Q al tiro. Y este término de aquí también es I de Q. Entonces yo puedo decir de A de T, perdón. De I de Q es igual a de A de T. De I de Q, perdón. De
X menos J omega por I de Q. Y eso implica que X es igual a dt de la corriente en dQ más J omega por la corriente en dQ. De esa manera, yo encontré cuánto vale X. Y ahora lo reemplazo en la ecuación que tenía acá. Y esto va a ser equivalente a esto es B de Q. Parece que se me cambió el lápiz. O sea, esto va a ser equivalente a B de Q 1 igual a R por I en de Q más L por la derivada de la corriente en de Q J omega L por la corriente en dQ más la tensión de la red en dQ. Y de esa manera obtenemos una ecuación en la que todos los vectores, esto es corriente vector, esto es corriente vector, todos los vectores están expresados en dQ. Y con ese proceso lo que hicimos básicamente fue transformar nuestro sistema trifásico senoidal a un sistema bifásico continuo. No sé si alguien tiene alguna duda del proceso. Ahora bien, sea cual sea la topología que ustedes tengan, o más bien la aplicación también, el proceso de llevar a un eje de referencia de Q un circuito eléctrico es siempre similar. Yo paso por alfa beta, en alfa beta encuentro el ángulo y después me voy a dQ. Y en dQ habitualmente pasa este problema en el que yo tengo la derivada de un vector por la exponencial del ángulo y eso no es automáticamente transferible a dQ y tengo que hacer un proceso parecido al que hice acá usando la regla de la cadena. Cuando yo enseño esto, habitualmente esta es la primera vez que lo hago online, pero siempre hago esto en la pizarra porque cuando no lo he hecho así, o al menos la primera vez que yo lo estudié, nunca logré entender el procedimiento completamente. ¿Por qué? Porque yo puedo partir de lo que tenía acá, déjenme volver a mostrar la diapositiva, que sería esta de acá. Entonces yo puedo partir de las ecuaciones iniciales del circuito y
decir que hay que calcular el ángulo como lo mostré en el desarrollo matemático, pero acá está también expresado, y que transformo las ecuaciones de tensión desde ABC o alfa beta de Q, y obtengo lo siguiente. Entonces, eso, esa ecuación de ahí, en realidad es la separación componente por componente de la ecuación vectorial que anoté en la pizarra. Y aquí hay, me acabo de dar cuenta que cuando lo hice en la pizarra, lo hice con la corriente para el otro lado. Se fijan que en lo que obtuve en la pizarra me quedó el vector aquí del convertidor al lado izquierdo. Y en la diapositiva tengo acá está. Tengo el vector separado de tensión de la red en el lado izquierdo. Y eso es porque hice la deducción de las ecuaciones con la corriente de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. ¿Logran entender esa diferencia o no? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Creo que también falta una J en el WL. No, porque ya está separado por componente. Cuando yo lo escribo por de forma vectorial, sí, ahí va la J. Ah, ya, ya entiendo. ¿Y eso por qué es? Es porque uno dice el vector. Perdón, lo voy a escribir mejor en DQ para que se entienda al tiro. El vector de Q es la componente en D más J, la componente en Q. Entonces aquí ya, aquí está la componente en D y acá está la componente en Q, escritas por separado. ¿Pero fue una consulta? Uh-huh. No me queda claro qué pasaría acá con la derivada, porque los valores de ID y de Q serían constantes, ¿o no? No le entendí la pregunta, Alexander. Que los valores de corriente de ID y Q son constantes, porque estamos ya en continuo. ¿Sí? Y la derivada no se iría. Pues porque respecto al tiempo. Derivo esa variable y es cero, porque es continuo. ¿Que sí? Ya, ¿sí? Pero es que eso no es tan correcto porque no es, o sea, no es una señal continua que no cambie. Ya. Yeah. Es como la forma, por ejemplo, que mostró. Estudiaron convertidores DC-DC. Uh-huh. También hay elementos inductivos o capacitivos en convertidores DC-DC. Porque creo que la definición más exacta no es que la variable sea DC, sino que su valor medio es alto. Ya. Yeah. Ok. Pero tiene otro espectro de componentes de frecuencia también. Ya. Yeah. Gracias. Profe, ¿sí? Yo no entendí lo que estamos dando en la diapo, la parte del menos omega e, eso no me quedó muy claro. Ah, ya, perfecto. Eso es sencillo, mire, dejé volver a la pizarra.
creo que esto lo guardé, lo voy a guardar de nuevo por si acaso y voy a borrar todo. O sea, en la pizarra yo tengo... ahí está, se me cambió el... tengo B de Q1 igual a... voy a hacerlo con la nomenclatura de la diapos, para que esto calce. Entonces tengo la tensión de la red igual a R por I de Q más L por D de T de I de Q. Y esto, si no me equivoco, era más J omega L I de Q más B de Q1. Esa es la forma vectorial de la ecuación en DQ. Entonces, ahora si yo miro esto, bueno, tengo que J omega L I de Q es lo mismo que decir J omega L por I sub D más J I sub Q. Entonces, esto me queda menos. En la parte real, me quedaría menos omega L I sub Q, y en la parte imaginaria me queda omega L I sub D. Y de ahí viene el menos que me estaba preguntando. Claro, ahora lo veo. Ya, profe, perfecto. Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces, cuando uno hace todo este proceso, obtiene las ecuaciones de este sistema trifásico en coordenadas de Q. Y aquí hay un punto importante, que cuando uno calcula el ángulo con el voltaje de la red, la tensión D de la red queda sobre el peak de la señal y la tensión Q queda en cero. Eso lo vimos el martes pasado. Por lo tanto, si yo reordeno las ecuaciones, voy a darme cuenta que tengo esta simplificación de acá. Que la componente D de la red es el peak de la señal y la componente Q es cero. Y eso hace que la ecuación se simplifique un poco. Y cuando uno toma esa simplificación y se orienta, o habitualmente en la literatura se habla de orientación por cómo yo calculo el ángulo. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de en qué vector me oriento, en las máquinas eso pasa, y lo que implica es que depende de cómo me oriente yo obtengo ciertos grados de libertad. En el caso de que yo me conecte a la red, como me tengo que sincronizar con la red, la orientación siempre es en el vector de la red. Y eso implica que el voltaje en DQ siempre tiene una componente en cuadratura, un V sub Q igual a cero. Y eso repercute importantemente en qué pasa con la potencia activa y la potencia reactiva. Si uno piensa en los cálculos de potencia, la potencia compleja se define como el vector de tensión multiplicado por el conjugado del vector de corriente. Si pienso que mis vectores están en DQ, está esta ecuación de arriba, que es donde defino S. El término K es una constante que depende del tipo de transformada. Como vimos al principio de la clase, está la transformada normal, la conservativa en amplitud y la conservativa en potencia. Entonces, dependiendo de cuál sea de ellas, va a haber un K ahí que es 2 tercios, raíz de 2 tercios, o cosas así, que va a multiplicar a esta ecuación. Y para dejarlo general, le puse ese K ahí, cosa de que no nos moleste cuál es el tipo de la transformada. Y una vez que yo multiplico, voy a tener esto. Donde la parte real está al lado izquierdo y la parte imaginaria está acá. Y aquí me faltó el K que tenía afuera. Ahí.
Y si yo separo eso, voy a tener las ecuaciones de potencia activa y potencia reactiva. Eso no tiene mucha novedad, salvo que yo me acuerde de lo que dijimos recién, que como me orienté en la tensión de la red, la componente Q es cero, y por lo tanto me queda que la potencia activa depende de I sub D, y la potencia reactiva depende de I sub Q. Y eso es súper importante porque eso es lo que habilita que yo pueda hacer tantas cosas con un convertidor fuente de tensión. Como tengo dos corrientes que son ortogonales y que una maneja la potencia activa y otra maneja la potencia reactiva, yo puedo ofrecer todas esas aplicaciones que les mencionaba al principio de la clase. Puedo actuar como compensador de armónicos, puedo actuar como compensador de potencia reactiva y una serie de otras cosas. Y aquí se menciona lo que estaba diciendo. Y se introduce el término convertidor front-end, o de frente activo. Habitualmente también se usa como sinónimo para referirse a un convertidor fuente de tensión. Y con eso cubrimos la clase del día de hoy. El martes siguiente voy a explicar cómo funciona el control de esto, pero consideré que era mucho hacerlo todo en la misma clase. Así que si tienen dudas o consultas, aprovechen de preguntarme y en caso contrario quedamos conectados para la próxima semana.